Bonjour, comment ça va? Oui, vamos a tener vamos a tener una clase en la cual vamos a ver los números. Y como saben ustedes, siempre empezamos por revisar los números, revisaremos los números y después entonces vamos a ver cómo el vocabulario de los números es muy importante para que ustedes sepan ya contar de 1 jusqu'à 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Así es como debemos nosotros saber contar para que ustedes puedan contar en francés también, ¿no? Ustedes saben contar y hasta 10, yo sé que sabe contar en español y hasta 10, ¿no? Pero ahora también el reto es aprender a contar. Yo sé que ya saben, contar hasta 10, pero vamos a reforzarlo, ¿sí? Vamos a reforzarlo para que a la hora de contar, ustedes puedan contar las cosas que sean. Porque recuerden que siempre, por ejemplo, si quieren contar los juguetes que tienen, quieres contar las sillas que tienes en la casa, todo eso necesita saber cómo se dicen los números en francés, ¿no? Entonces, nosotros para presentarnos siempre en la mañana, recuerda que nos saludamos con bonjour. Bonjour es la manera de saludarnos siempre en la mañana. Yo les digo bonjour, ustedes me contestan bonjour, como ya saben. Ahora voy a hacerle la entrevista de las preguntas que ustedes ya saben contestar. Cada uno lo va a contestar a su ritmo y desde donde esté, ¿no? Ahora voy a empezar por saludar. Recuerden que el saludo siempre es mutuo, ¿no? Uno saluda, le contesta, ¿no? Igual, si usted me dice, yo también le contestaré lo mismo. ¿Cómo nos saludamos en francés? Bonjour. ¿Qué me contestas? Muy bien, muy bien. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo se va? Muy bien, está bien. Esperamos que siempre esté así, ¿no? Siempre, que siempre sea très bien. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Y ahora, les pregunto. Voy a hacer la pregunta, pero va hacia ti, a cada uno de ustedes, a cada una, ¿sí? Ahora escuchen. ¿Cómo tú te apelles? Très bien. Je m'appelle. ¿Y tu nombre? Muy bien, muy bien. Ahora, esa pregunta que viene, ¿dónde necesitamos los números? ¿Tú a qué edad? ¿Cuánto me dicen? Muy bien, muy bien. J'ai ya más la edad. Très bien, ¿no? Très bien. Ahora, si yo te pregunto, ¿cómo ça va? Siempre vamos a decir super, siempre vamos a decir super, porque si no está bien, está mal. También se puede decir super, se puede decir ça va bien, se puede decir ça va mal también. Pero ça va mal no queremos que pase, ¿no? No queremos que estén mal, que estén sintiendo algún dolor, que le duela algo. Pero si a alguien le pegó algo, le cayó algo en la pierna, le cayó algo en la mano, sí, no puede decir ça va bien, va a decir ça va mal, ¿no? Pero que no sea tan grave, esperamos que siempre estén ustedes bien fuertes. Tienen mucha energía, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver como dijimos, siempre vamos a repasar los números y los números, recuerden que a la hora de verlos, tenemos que aprender a contarlo, pero ya de forma corrida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Como debe ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora va. Déjame volver a compartir para que no haya ningún problema de que no se haya copiado bien. Bien, ahora sí, ya es para ustedes. Voy a ponerle les chiffres, también se llama les nombres. Les nombres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Ayer, hasta pueden bailar, ¿no? Porque sí, es un ritmo, una canción que tiene mucho ritmo para, como para bailar también, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ya vimos entonces los nombres de 1 a 10. Ya se lo saben, ¿sí? ¿No es así? Muy bien. Ahora vamos a hacer que hoy vamos a trabajar con los números. Después de los números vamos a verlos juntos con los que son les, lo que se llama les couleurs, ¿no? Vamos a ver entonces los números y los colores también para que ustedes conozcan cómo es que se dice les couleurs en francés. Ahora, para ello, vamos a, déjame abrir aquí. A ver. No, ici. Voy a tener que copiar. No quiero abrir en directo. Vamos a ver. Oui. Là. Là, on va voir ici. Bueno, déjame ver si vuelve. Si acepta que. Vamos a ver desde aquí. Oui. A ver. Ya mejor lo voy a copiar. A ver, si esta vez sí me acepta, copié. Ahora vamos a pegarlo mejor porque no me quiere abrir directo. No sé qué pasó, no me quiere abrir aquí directo. Encore une fois, non. Bien, ya lo voy a pegar mejor. Là. Je partage. Merci. Muy bien. Miren, aquí es lo que le voy a compartir ahora a ustedes para que lo vean. Aquí está. Aquí, bien. Mira, eso se llama le jeu des couleurs. Le jeu des couleurs es el juego de los colores. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Esos colores son de los que suelen ver casi todos los días o solemos ver todos los días. Entonces, lo que vamos a hacer es aprendernos a decir el nombre de cada uno de ellos, pero en francés, en esta ocasión, ¿sí? Como estamos en francés, vamos a aprender cómo se dice en francés. Ahora, este color, si yo les digo cómo se llama en español, sí se lo saben. Estoy bien seguro que saben cómo se llama este. Empieza con A, ¿no? En español. Muy bien. Así mismo se dice. Y este de aquí también empieza como en español, como la V, también empieza igual, ¿no? Verde también se dice. Entonces, es... Muy bien, verde. Vamos a ver, me van diciendo ustedes, ¿eh? Primero, me van diciendo este color también bien conocido, muy conocido. Mira, un color fuerte. Este, ¿cómo se llama? Bien, muy bien, rojo. Y aquí, ¿qué color es? Negro, muy bien. Y este, un color muy conocido también. ¿Qué es el? ¿Cómo se llama? Azul, muy bien. ¿Ven este último?
Este último se parece incluso a este, cada uno de estos espacios que está aquí. Este color se llama, ¿cómo? Gris. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a decirlo en francés. ¿Sí? Ahora, para aprenderlo en francés, vamos a repasar. Desde arriba, vamos a regresar aquí para irlos aprendiendo en el mismo orden que les fui enseñando. Vamos a aprender cómo es que se llama en francés. Esto de aquí, en francés, se llama jaune. Ustedes me pueden repetir después de mí, ¿eh? Cuando yo diga el color, ustedes me gustaría que repitieran después que yo les diga el color, ¿sí? Yo digo el color y ustedes también, cada uno de ustedes va a repetir el nombre de color para que se lo sepa, ¿sí? Para que se lo aprenda muy bien. Entonces, yo voy a decir jaune, jaune, jaune. Ahora les toca a ustedes. Muy bien. Jaune, 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 que es amarillo. Muy bien. ¿Cómo se dice amarillo? ¿Cómo es que on dit amarillo? Jaune. Très bien. Jaune. Y aquí vamos aquí a verde. Verde se dice vert. 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 Comment est-ce qu'on dit verde en français? Très bien. Vert, vert, vert. Muy bien, très bien. Ahora vamos aquí. Ese es el color rojo. El color rojo, ¿no? Se dice rouge. 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 ¿Cómo es qu'on dit rojo? Repítanlo también tres veces, ustedes, por favor. Rouge. Rouge, rouge, très bien. Entonces, hasta ahora va. Vamos a repasar desde el principio. Ya vimos combien? Un, deux, trois. Ya vimos trois. ¿No? Trois. Ya vimos trois. Donc, un, deux, trois. Voilà. El color en francés se dice une couleur. Es femenino. ¿No? Es realmente diferente a l'espagnol. Pero, hay que aprender cómo se dice. Para cada idioma tiene sus nombres también. Hay algunos que pueden parecer también con otros, ¿no? Al verlo nada más te puedes dar cuenta, o al oírlo puedes dar cuenta de qué color se trata. Mira, este de aquí, vimos que se llamaba jaune, jaune, jaune. Y bien, aquí se dice vert, vert, vert. Suena la R al final, aunque no se escuche mucho, pero hay una R, ¿ya? Como de R al final. Ver, ver. Solo que en francés es como si se arrastra, ¿no? Esa R, por eso muchas veces quizás no lo escuchen, pero sí hay una R ahí. Ver, ver. Muy bien. Y aquí es rouge. Entonces van jaune, vert, rouge. Hasta ahora hemos visto tres. ¿Cómo se llama este? Muy bien, vert. ¿Y este? Jaune, très bien. ¿Y aquí cuál es? Rouge. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. Aquí vamos a pasar también los últimos tres que están aquí, ¿no? Para que ya se vean completos. Miren, aquí, en esa mancha, se llama noir. 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 Que es el color negro. Repetez, s'il vous plaît. Noir, noir, noir. Encore une fois, una vez más. Très bien, très bien. Ahora, este de aquí, se llama bleu. Bleu, bleu. Bleu es el azul, ¿no? Eso es bleu. Bleu, bleu. Bleu es el color azul. Muy bien. Ahora, ese es bleu. Recuerden, ese es noir, bleu. Noir, bleu. Très bien. Y nos falta uno solo. El más difícil. ¿Quieren saber cómo se llama? ¿Me pueden decir en español cómo se llama este color? Ese en español es
Gris. Muy bien. ¿Y quieres saber cómo se dice en francés? En francés, el gris se dice gris. 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 Casi parecido, ¿no? Solo no suena la S, pero es igual, ¿sí? Casi igual, solo que en francés las S al final no suelen pronunciarse como en español, ¿sí? Cuando hay una S, pero se escribe igual como en español. Entonces, este es noir, bleu, gris, ¿sí? De nuevo, vamos, noir, bleu, gris. ¿Cómo se ve? Noir, bleu, gris, se veía entonces este último, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a revisar desde el principio, porque son seis, ¿se recuerdan? Son seis, ¿no? Vamos aquí, voy a poner el curso aquí, vamos entonces el primero, ya repiten después de mí, jaune, vert, rouge, noir, bleu, gris, ¿no? Gris que es el último, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ya vimos entonces lo que son los números. Lo que son los números. Ahora vamos a poner en la... a ver cómo se llaman todos. Ustedes me dicen ahora, ¿cuál es este? ¿Cómo se llama? Jaune, muy bien. ¿Este cuál es? Vert, muy bien. ¿Y aquí? Rouge, très bien. ¿Y este? Noir, bien, noir. ¿Y este de aquí? Bleu, bleu. ¿Y el último? Es gris. Bien, bravo. Ya, entonces vamos a regresar aquí, ¿sí? Ya vimos esto. Ya, apréndase. Tiene tiempo, pueden irlo viendo cuando quieran y cuántas veces quieran ustedes para que sí sepan contar bien y sepan decir muy bien, très bien, les couleurs, ¿no? Los colores, porque sí, realmente la vida es en color, ¿no? Tiene color. Siempre tenemos que decir el color de algo que tenemos. Su mismo uniforme, la playera que tiene puesto, los zapatos, tienen algún color. Entonces vamos a aprender a decirlos para que cuando necesitemos lo podamos decir bien. Muy bien. Ahora vamos a este de aquí. Lo único que nos faltó aquí es el dernier. Aquí. Eso sí nos va a abrir. Mira aquí. Eso lo van a abrir también. Miren aquí. Esto, ¿no? Verán que son les mêmes, son les nombres, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, son jusqu'à 10. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Les nombres que vimos, ¿eh? Los colores que vimos, vamos a colorearlo. Aquí están la misma cantidad que representan los números que ustedes acaban de decir, ¿no? Ahora, aquí vamos a hacer, ¿cómo podemos hacer? En una hoja, ¿qué vamos a hacer? Escribimos los números así como vienen, ponemos 1, ponemos 2, ponemos 3, ponemos 4, 5, 6. Después le ponemos 7, 8, 9, 10. Entonces, ¿qué vamos a poner? Aquí al lado, le ponemos la mancha de color que les voy a decir ahora. Mira, quiero que me pongan en el primero, pónganme el color, la couleur bleu. Aquí vamos a poner bleu, lo pintan, nada más. Al lado del número 1, póngale bleu. Número 2, póngale jaune. Jaune. Número 3, vamos a poner vert. ¿No? Así que bleu, jaune, vert. Y en el número 4, vamos a ponerle rouge.
Rouge. Rouge. Dépendamment ça qui. Bleu, jaune, vert, rouge. Non? Et c'est dépendamment ce rouge. À est de qui? Vamos a ponerle noir. Noir. Noir, quel color es? ¿T'acuerdas? Noir es el color negro. Très bien. Noir, le ponemos noir aquí, ¿no? Y aquí le podemos poner. Vamos a ponerle de nuevo jaune a este. Jaune a este. Jaune. Jaune. Pusimos. Aquí vamos a ponerle vert. Vert. Aquí. Este le ponga, póngale jaune a este. Jaune al amarillo. Y a este, al lado de este número, vamos a ponerle la couleur. On va mettre jaune. Mira, jaune. Aquí vamos a ponerle rouge. Rouge, pardon. Vamos a ponerle rouge. Rouge, ¿qué es el? ¿Cuál? Muy bien. Rouge es el rojo. Y aquí el último, pongan el color que quieran. Pero el color que van a poner aquí en el 10, el número 10, tiene que ser un color, deben saber cómo decirlo. ¿Sí? Y el color que tú quieras, le pones aquí. Pero lo repites primero cómo se dice y después lo pintas aquí en el último. Bien, es todo. Espero que te encuentres bien y que te sigas cuidando, ¿no? Me da mucho gusto darle esta clase. Entonces, solo me falta decirle au revoir. ¿Eh? Au revoir, recuerden que es para despedirnos, ¿no? Decimos au revoir. Bien.